¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Hablando Casaca con Adoblox. Curiosamente siempre les digo que en este video vamos a hablar casaca. Y nunca falta un pendejo que comente: habla mucha casaca vos, loco. Este man se habla casaca. Deja de hablar tanta paja y deja correr más los videos. Y últimamente he estado dejando correr más los videos cuando hay videos. Pero ahora me comentaron: en vez de dejar correr los videos, deberías comentarlos. Y es que honestamente con la gente nunca se queda bien, pero bueno, no importa. Aquí estamos, vamos a hablar casaca porque es lo que a ustedes les gusta. Yo hablo paja, hablo casaca hasta por los codos. Además, en el video anterior les dije que me dejaran piropos para calvos. Bueno, y aparte de piropos me dejaron un chingo de memes. Y el 90% de los comentarios era: Ado, ¿a dónde están peinado? Miren, les voy a decir dónde ando peinado. Bueno, aunque no sé si eso sea correcto en YouTube, pero les voy a decir. Además de eso, me di cuenta en el video anterior que si los invito a que se suscriban en el botón rojo que dice suscribirse, que se encuentra abajo de mi panza, YouTube va a recomendar mucho más este video. Quiero que me comenten, ¿cómo llaman ustedes al tamal? ¿Tamal, macatamal? ¿Cómo lo prefieren ya que estamos en diciembre? ¿Con encurtido o con ketchup? ¿Por qué la gente se come un tamal con ketchup? No lo entiendo. Así que si ustedes se suscriben, y de paso pueden picar el botón de unirse, si ustedes se suscriben, inmediatamente están participando en el fabuloso sorteo de un tamal navideño. Así es. Ok, no, ¿verdad? O sea, suscríbanse, que es gratis. ¿Ya se suscribieron? No sé por qué estoy cruzando tanto las manos. Suscríbanse, hombre, que con eso me ayudan mucho. El video anterior tuvo demasiadas suscripciones y eso fue buenísimo. Sé que les gustó, díganme qué les gustó que saliera enseñándoles la calva. Voy a enseñar la calva ahora en cada video para que hagan memes. Y después vamos a hacer un video de memes. Muchos dicen que me parezco al man de Nada Que Hacer. Por eso les voy a enseñar la calva. Porque sé que les gusta mi calva, les gustan los calvos sexys. ¿Sexys? Díganme si no soy un calvo. Un gordito, pero... calvo gordito, pero... pinche carro. Hay un carro afuera, literal. Pensaba hacer este video, pensaba hacer un pequeño cambio de ponerle a esta sección. Esto solo pasa en internet porque siempre hay gente que se queja de cosas que pongo que no pasan en Honduras. Pero el video de hoy expresamente es: esto solo pasa en Honduras, solo sucede en Honduras. Estas cosas que les voy a decir hoy solo suceden en Honduras. Quiero aclarar una cosa, porque también me han estado comentando: loco, deja de criticar Honduras, deja de burlarte de Honduras. Gente, yo soy hondureño y no me estoy burlando de Honduras. Dicen que entre más bulliciosa la moto, más pendejo del dueño. No me estoy burlando de Honduras. Nos reímos de las cosas pendejas, ridículas, irónicas, curiosas que pasan en nuestro hermoso país. Si ustedes creían que el 2020 nos podía sorprender más, amigos, están totalmente equivocados. No sé si ustedes han visto las noticias, pero últimamente han estado apareciendo unos misteriosos monolitos de metal. Si no saben qué es un monolito de metal, es una cosa parada, ¿sí? De metal, ¿sí? O sea, es una cosa parada, pero de metal. Han surgido muchas teorías y muchas personas dicen que estos han sido puestos ahí por los extraterrestres porque aparecieron en Estados Unidos, en Ucrania, en un montón de lugares. Otros, con sus teorías conspiranoicas, dicen que esto es un augurio de que algo malo va a pasar, que el 2021 nos va a traer más sorpresas. ¡2021 sor...! No, ¿verdad? ¡Cuidadito! Al primer pendejo que diga 2021 sorpréndeme, le dan un zape, le dan un verga. Pero bueno, ha pasado algo interesante. Los monolitos se han perdido. Misteriosamente se perdieron y ahora la pregunta es: ¿dónde están los monolitos? ¿Quién se los robó? ¿Será que tuvieron el mismo destino que el dinero de los hospitales móviles? Todo el mundo se está preguntando ¿dónde está el dinero? ¿Dónde están los monolitos? Pues bueno, adivinen qué pasó. Se ha encontrado un monolito de metal en Choloma Cortés que dicen que solo puede ser cargado por 7 personas. Un monolito de metal. Si no me creen, pues miren aquí. El monolito de Copeco. Y hablando de cosas extrañas, en Honduras últimamente, incluso en los aeropuertos, han estado apareciendo bolsas de dinero con 18 mil dólares. Los monolitos de 18 mil dólares. Cosas que misteriosamente nadie sabe cómo llegaron ahí. Nadie sabe cómo llegaron ahí. Pero bueno, ya quiero yo que cuando me vaya de viaje me aparezca una... No, mentiras, no quiero eso. No quiero eso. Pero cosas que nadie sabe dónde están o cómo llegaron ahí.
Además, hablando de malas noticias, en el 2020, lamentablemente, amigos borrachos, tengo que decirles que aumentó el precio de las caguamas. Desafortunadamente, ese vital líquido va a aumentar para esta temporada. Lo bueno que a nosotros los hondureños, pues, eso no nos importa, igual nos vamos a poner a maceta, pero... pero es lamentable, lamentable que aumente el precio de las caguamas con estas crisis que estamos pasando. La semana pasada les mostré que ya está la PlayStation 5 aquí en Honduras. Si no la han visto, pues les enseñé una fabulosa oferta. Y la PlayStation 5 venía saliendo más o menos por unos 75 mil lempiras. Estamos hablando de unos 3 mil dólares. No estoy seguro de qué pasó, por qué cambiaron los precios, pero les traigo una nueva oferta. Ahora la PlayStation 5 ya no cuesta 75 mil lempiras. Ahora cuesta, ojo al dato, eso era el crédito, ¿verdad? Ahora cuesta, tengo el precio ahí, 49.990 precio regular. Y su precio de oferta es de 48.990 lempiras. Casi 2 mil dólares. ¡Wow! ¡Qué ofertón, gente! ¡Qué ofertón! Tráiganme 20 PlayStation 5 porque vamos a sortear una en el canal. Y eso no es todo, porque está rebajada. Le rebajaron 1,000 pesos. Le rebajaron 1,000 pesos. Y, ojo al dato, porque en cuotas cuesta 3,668 lempiras. Por 36 cuotas son más o menos 132 mil lempiras. Unos 5 mil dólares. Oigan, o sea, tomando en cuenta en consideración el precio, que el precio de lanzamiento son 500 dólares... yo les diría como este meme, es que están bien pendejos. Y van a ver pendejos, yo estoy seguro que se la van a sacar. O sea, la Play, ¿verdad? Se la van a sacar. No piensen otra cosa, gente. Y ya que estamos hablando de fabulosas promociones, la policía también tiene su promo. Ya que estamos hablando de fabulosas promociones, la policía también tiene su promo. Y publicó esta foto, donde la promo es la siguiente. Si sos detenido, tomate una foto con nosotros. Y de paso, pues, utilizaron a John Wick para hacer esta fabulosa promoción. Así la gente se anima a irse a tomar una foto con la policía. Si usted es detenido, después de que le lean sus derechos, se tomará una foto en este hermoso cuadro para la ficha policial. Y también va a estar participando en la actividad o en el sorteo navideño. La foto del detenido que tenga más likes, ese va a ser el que va a salir en libertad. No me lo creen, miren la foto. O sea, miren ustedes la foto. Yo no sé qué será peor, yo estoy seguro que mucha gente lo está considerando en irse a tomar una foto así. A eso le llamo yo estrategia verde. Una de las cosas que más se acostumbra en nuestros países, especialmente en los trabajos, es hacer un amigo secreto o un el cuchumbo navideño. Esa actividad en la que siempre regalan calcetines, regalan suéteres feos y un montón de regalos pedorros donde nadie queda contento. Pero si ustedes no saben qué regalar, yo tengo la respuesta, tengo el regalo perfecto para ustedes. No sé si les vaya a gustar, no estoy seguro si les vaya a gustar o hacia la persona que se lo vayan a dar les vaya a gustar, pero tengo el regalo perfecto para ustedes. Con ustedes el regalo perfecto navideño. Los tenis, el alero 2020, para que pase su amigo una fabulosa Navidad catracha. Están bonitos, ¿verdad? Están guapos. Mándenme una docena de los tenis El Alero 2020. Siguiendo con el video, una de las cosas que no puede faltar en nuestros videos, como siempre, que se han vuelto muy comunes, son videos de Don Eduardo, videos del Halcón y ahora las fotos de Copeco. Estos amigos de Copeco hay que darles una ración doble de frijoles. ¿Por qué de frijoles? Para que agarren un poquito de fuerza, no como yo, ¿verdad? Pero para que agarren un poquito de cañaña para cuando anden haciendo sus actividades. Porque, por ejemplo, miren ustedes esta señora que va cargando el bebé. Lleva una bolsa, un paquete de agua y todavía está agarrando el otro paquete de agua. Y la muchacha que le está entregando la bolsa de agua está cagada con esa bolsita. Ya por poquito así como, ayúdeme, loco, ya no puedo. Doña, llévese la bolsa de agua que ya no puedo. Además, los amigos de Copeco ya empezaron las decoraciones navideñas, porque eso también es súper importante. Tienen que salir los amigos a hacer esa increíble labor de decorar los parques. Se necesitan 11 personas, 11 personas para poner unos foquitos. Si no, pues, observen, hay 11 personas en esta foto, ustedes lo están viendo ahorita en pantalla, supervisando la puesta de unos foquitos. Probablemente será que si ese jodido se cae entre todos lo van a agarrar, ¿verdad? O no sé.
creo que es para tener mejores puntos de vista, pero 11 personas. Para terminar, ya que mencionamos a don Eduardo, tengo algo que me llama curiosamente la atención. Les voy a mostrar un video, el único video de este video. O sea, otro video. Como siempre, navegando en Facebook, me encontré con un video que dice cosas que solo pasan en HCH. Les explico un poquito. Don Eduardo y las muchachas que están con él están atendiendo una llamada donde una mujer está enamorando a Eduardo. Primero, vean su reacción. ¿Le gusta con anteojos o le gusta sin anteojos? Pues con, mira, él es hermoso. Dije que yo soy mercancía, soy para que así como le está haciendo, le fascina. Fíjense cómo está. Yo soy mercancía. Pero nosotros nos debemos un público. Es que cuando es usted, no le gusta. Nosotros nos debemos un público. Soy un hombre serio. La señora no le ha faltado el respeto. Yo sé que usted es un hombre serio, pero ella no le ha faltado el respeto. Pero ella no me va a faltar el respeto. No le ha faltado el respeto. Chiles, tomate, cebolla. Chiles, tomate, cebolla. Lleve la verdura barata. Venga, le damos rico y sabroso. ¿Cómo se despierta, joven? ¿Cómo? Inundada. Cuando sueña con él, ¿cómo se despierta? ¿Contenta, enojada? ¿Cómo inundada se despierta? ¿Y cómo se va a despertar? Sabana, que usted. ¿Qué pasó? Sabana, que usted. ¿Qué pasó? Ahí se puede ver, ya no se le va a hacer. Yo creo que ya yo no. Voy a cortar esa llamada. ¿Por qué? Con todo respeto para la muchacha. Que Dios la bendiga, pero yo no soy ningún payaso suyo. Es que no ni ningún payaso es que suyo, señora. No se usted me va a respetar de ahora en adelante. Usted es una vulgar, está haciendo preguntas tontas. Si lograron entender lo que pasó en este video, que una persona llamó, una mujer llamó y estaba enamorando a don Eduardo y las otras le estaban metiendo como un poquito de candela ahí. Y les dijo que eran unas chabacanas porque a él no le gusta que las mujeres lo enamoren. Pero ojo cuando llama un hombre para enamorarlo y hacer lo mismo que la llamada anterior. ¿Quiere decirme? Yo estoy Maldonado. ¿Pero ¿ah? ¿Qué le gusta? Sí. Ah, ¿qué es lo que le gusta? Que me haga suyo. ¿Cómo? ¿Y es que usted tiene preferencia de ese tipo que me está hablando? La preferencia es usted. ¿Y qué es lo que le gusta a usted? ¿Ah? ¿Qué es lo que le gusta? Que me trate como un animal, Maldonado. Vaya. Pero ¿y físicamente qué le atrae don Eduardo? ¿Y qué es la pregunta era la suya? No, yo pregunto, ¿ah? Déjeme. ¿Ah? Me encanta esa naricita. ¿La naricita? Solo sí, la nariz. Los labios ricos. ¿Te gusta el piquito? Lo veo, la verdad, honestamente, en comparación a la llamada anterior, lo veo bastante interesado don Eduardo. Suspirar profundamente. ¡Pongan a don Eduardo! Estoy nervioso. A él, que a él es que lo están... Estoy nervioso. No me dejan no me ni gusta. Ahí. Bueno, juzguen ustedes, yo no sé nada, no estoy diciendo absolutamente nada, pero curiosamente cuando llamó la mujer, se molestó, se puso furioso, pero cuando llamó un hombre para decirle que le gustaban sus orejitas, su piquito, esa trompa, le ofreció el bolillo. Bueno amigos, con eso hemos llegado al final de este video, espero que realmente les haya gustado, díganme, coméntenme, si les gusta que hagamos esta sección, ¿por qué está enfocando la placa? Si les gusta que hagamos esta sección así de pie, diferente, o sea, estoy grabando de día, puse luces, puse todo, me bañé, me afeité, me corté el pelo. Qué guapo, ¿verdad? Qué sexy, qué hermosura, qué belleza. Luego me hacen memes, pero no importa. No importa, miren, qué guapo. Bueno amigos, entonces ya saben, con eso finalizamos este video. Si les gustó, ustedes ya saben lo que tienen que hacer. Suscríbanse picando en el botón rojo que dice suscribirse. Sáquenle brillo a ese botón de like. Si quieren que sigamos haciendo más de este tipo de videos, que podremos llegar en este video a 3000 likes. En el anterior casi y en el de Polacha llegamos casi a 5000. Por eso no se hizo el reto de los shots. Yo les mando un enorme abrazo. Les quedan abajo mis redes sociales para que me sigan, para que me stalkeen. Estoy publicando cosas en Instagram, Facebook, Twitch y hasta en TikTok. Así que por ahí me pueden buscar. Si ustedes me quieren apoyar, la mejor manera, aparte de lo que ya les mencioné, es picándole a un botoncito que dice compartir. Compartir, etiquétenme, compartan este video en sus historias de Instagram y ahí lo voy a estar compartiendo dándoles mucho amor. Les mando un enorme abrazo y alguien por ahí me dijo, no digas que sos mi catracho favorito. Loco, yo soy su catracho favorito. Hay unos vídeos, la próxima.